Ramos y señor Ramos Jorge. Arranca Ramos Jorge, golazo de Jorge el cartagenero. Tiró con mucha solvencia y categoría, la puso dentro. Los 14 minutos, disparo desde el punto. Jena abrió la cuenta, pelotazo entre los defensores, ganó en velocidad José Luis Ramos. El primero del partido para el equipo local, fue la heroica, muy buena definición y velocidad de José Luis Ramos, dura del juego. Buen pase. Este gol fue a los 24 minutos y los 24 anteriores eran del Pereira. Por eso. ¿Sí? Y que hizo el gol fue el Cartagena. Y la primera llegada y mire. Y aquí va. Vea, la primera que mostramos. Tiene gol, oye. Tiene jugadores. Gol de Ramos. Casi no lo felicitan en el Real Cartagena, estoy poniendo cuidado. Pero de todas maneras llegó el gol de Cartagena, anotado por Jorge Ramos. Luego buen cabezazo. La jugada de Nápoles. Le dobló la mano al arquero. Pero la bota no había entrado. Otra vez. La tiene Giancarlo, no se engolosina y toca la primera arriba con Ramos, ahora Castillo. Y cerrando el juego al minuto 90. Esta pelota que apareció a espalda del bloque defensivo con Ramos, el hombre del Real Cartagena, definidor, sí, por excelencia, como le cambia la trayectoria al balón y nada que hace para el arquero. Qué lanzamiento de Cataño, qué lanzamiento. Como peleó el balón y muy solitario ese sector. Colombia rechazando y juega profundo, el doble cabezazo para estar en el Dania. Pudo elegir, me parece a mí, llevársela en el pecho. La decisión del cabezazo a mí me parece particularmente acertada. Lo que pasa es que Colombia, 14 minutos, arranca Ramos. ¡Golazo! 14 minutos, disparo desde el punto blanco de la pena máxima. Con mucha solvencia y categoría la puso adentro. Apenas en 14 minutos, Colombia se adelanta en el marcador. 1 Colombia. Con 3 unidades. Por supuesto que al penal, sector derecho, va hacia atrás, Ramos, va a ganar la pelota Ramos, va a ganar la pelota Ramos, seguido sobre el lateral, va Ramos, va picando, y detrás está picando el Ecuador Cuellar, y viene para colaborar Santiago Arias, toca el balón atrás. El lateral izquierdo de la selección ecuatoriana, metió el cabezazo y es el segundo testarazo de Ramos con proximidad de gol. Ecuador Cuellar, mete una pelota larga, viene para atrás, metiendo el cabezazo, primero Ramos a Colombia. La cuarta de Ramos, Cuellar levanta con gran precisión esta pelota. Tiene que forzarse el arquero Jaramillo a una mano para poder detener la trayectoria de la esférica. Cuellar, el socio ideal para los dos, tirando la pelota adelante con una gambeta larga. Abierto, le está esperando Ramos, va a luchar Ramos con Cuellar, esa coteja es buena. Desde atrás, el jugador Miguel Juli vuelve y le queda la pelota a Ramos, abriendo sobre el sector derecho, calle. ¡Qué buena pelota abriendo para Ramos! Pero está muy solo Ramos, muy solo Ramos. Le gana el balón Ramos, va a meter el centro, vuelve a encarmar la de pierna derecha. Veo. José William Rodríguez, el médico del cuadro Real Cartagena que lo atendió ahí a un costado. El jugador venía ya con un golpe en el colateral. Portero Nadal del Real Mayor. Que acaba de salir Tejera. Cruz. Quiere levantar la pelota sobre la cabecera del área. El cabezazo. La vuelta queda para el equipo del Real. Nájera lo va metiendo peligroso para Ramos. Tiro al arco. Va a ser golazo. ¡Gol! 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 La espalda de los defensores. Cruzada al vacío. Venía saliendo Nadal. Levantó la cabeza. Jorge Luis Ramos le dijo: tome, lleve. El primero de la segunda parte, 1-0, gana el Real Cartagena, minuto 2-30.
espectacular a la espalda de los defensores del Mallorca, absolutamente habilitado para Luis Ramos, que por primera vez queda de frente a Nadal, de frente a la puerta visitante. Durante todo el primer tiempo recibió de espalda, fue difícil encontrarse con un cabezazo incómodo, llevó algo de peligro a la puerta de Nadal, y aquí cuando lo tuvo de frente definió con mucha tranquilidad el juvenil delantero del Real Cartagena por sobre la última raya, se frena, busca la marca primero de García, vuelve a retroceder, aguanta trastadillo un poco, no dividido, mete la pelota hacia arriba, ojo que viene picando sobre ese costado, tocando la pelota para Jorge Luis Ramos, que va descargando para que vaya a buscar a Acevedo, Acevedo que toque en diagonal, de nuevo para Ramos, retrocede un poco, jugando la pelota para Silva, toca y triangula permanentemente, atrás Ramos, vuelve otra vez a tocar de primera, una zurda, cabezazo impresionante, erramos primero Gómez. Jorge, usted es uno de los jugadores que hace parte del ciclo sub-20, me imagino que también por eso le viene bien este gol y la ilusión de disfrutar de esta fiesta del sub-20 como la vivimos hoy aquí con el duelo de Real. Sí, gracias a Dios, hago parte de la selección, siempre está. Ataca Fortaleza, se engancha al medio, va a ser peligroso, Vegado, y ahí Ramos, golazo, gol. Costado, unos metros en diagonal hacia el centro para que le quede en perfil de derecha. Nájera que no puede tener el remate y a todo el palo derecho. Corre, que corre Ramos y conduce y toca y tiene otra vez a la baliza para definir. ¡Cabezazo!